Es que es impresionante, sobre todo para los escépticos, o sea, las personas que no creen y luego ven, se quedan como asustadas. Claro, ya no creo. Ya, no importa, por eso a ver. Yo asistí a todas estas cosas para ver. Claro. ¿Y no sigues creyendo? No. Y eso hasta es bueno. O sea, es que eso está dentro de nuestra lógica, pues. Hasta no ves. Albertito, es que eso está dentro de nuestra lógica. Es que es nuestra lógica. O sea, no ves, no crees. O sea, ves para creer. Y por eso yo acepto ese argumento de las personas. O sea, yo acepto el argumento que por me eso digan. A mí, yo primero digo, yo nunca acepté, nunca creí. Y tenía un mal concepto a que me hablaba de si es ignorante. Claro. Está con... Tiruliru. Claro. ¿Vos sabes con este equipo siempre? Sí, no. Unidades me gusta, más bien me abstengo de hacer una versión de esto porque puede darse varias interpretaciones, conjeturas. Mis mismos amigos que luego me escucharán van a pensar que estoy elucubrando. Bueno, siempre sucede eso. Claro. O sea, tenemos que aceptar esa parte de la realidad que es un reflejo de nuestra madurez, ¿no es cierto? Generalmente las personas que vivimos estas experiencias saltamos al vacío, ¿verdad? Pero estamos hablando la verdad. Ahora, yo considero que estamos un poquito en ventaja porque todas las pruebas que hemos puesto para ahora, la evidencia con la que contamos hoy en día, yo creo que nos acercan mucho más ya a una realidad exacta, ¿no? O sea, no creo que sea como en aquellos tiempos hace 20 y pico de años cuando viviste tu experiencia, donde todavía se mezclaba esto con fantasía, ¿verdad? Cuando tú estabas viviendo esto, ¿estabas soltero o casado? No casado, ya tenía. ¿Tu esposa? ¿Le contabas algo a tu esposa? Claro, ella refería, ella más bien me pedía que no tome contacto, que me abstenga, que no le ve muy prudente. ¿Le tenía temor? Claro. ¿A la experiencia? ¿Cómo no? Claro. Y toda la familia, ¿no? ¿Unas cuántas veces te habrás reunido tú con el comandante Banchú? Unas 5 o 6 veces. 5 o 6 veces. Todas fueron gratas las conversaciones. Sí, en realidad un poco ameno, ¿no? ¿Cuál será la parte más grata que recuerdas de él? Su presencia, su conversación, su cultura, su nivel de sociabilidad, ¿no? Su comunicación muy especial. Un hombre carismático y fascinante en realidad. ¿Lograste observar el cabello de él? Sí, entrecano. Muy bien. Muy fino. Muy fino, sí. Pero yo le preguntaba a él, ¿y a dónde vamos con todas estas conversaciones, estas entrevistas y estas apariciones sorpresivas, intempestivas, en diferentes sitios del mundo? Y él me decía, tiene que haber con el tiempo una aceptación de los terrícolas y del mundo mismo. Una aceptación para nosotros y una posibilidad de que podamos adentrarnos y llegar a algo más concreto, al apoyo, a la ayuda que nosotros tenemos que dar científicamente con la experiencia que tienen. Ellos vivían 1000 años luz adelante, es obvio, ¿no? Las mismas naves. Cuando no había el JEDE, que él me refería, ellos ya volaban a miles de kilómetros por segundo, por minuto. Las naves se trasladan a una velocidad impresionante. ¿Qué decía? ¿Que eso va a llegar? Que tiene que llegar. Yo le digo, ¿hasta dónde avanzamos? ¿Qué metas? ¿Qué parámetros? ¿Y hasta cuándo? ¿No? Entonces me dijo, habrá un momento en que tenga que aceptarse. Y nosotros sin ninguna intromisión, sino con la venia cultural de ustedes, llegaremos a hacer un aporte para el crecimiento científico, cultural. Y puede ser, ¿no? Claro. ¿Has conocido en tu trayectoria alguna otra persona ligada tal vez a otra embajada o qué sé yo, que también haya vivido alguna experiencia similar? Entiendo que escuchaste ya algún comentario de que Banchú habría aparecido en otro lugar. ¿Qué sí. sabes de eso? Yo sabía que visitó también la embajada de Chile, no tuvo mucho acceso, pero se comunicó con Coronel Sabino Poblete, me acuerdo que era el agregado aéreo, con quien mantuvo conversaciones, no sé hasta qué nivel y hasta dónde llegaron, pero... tenía relaciones también. Dime una cosa, ¿Banchú no te ha vuelto a visitar? No, nunca más. ¿A ti te gustaría volverlo a ver o no? No, prefiero estar tranquilo, sí. ¿Por qué? Pero sé que hay sus apariciones y sorpresivamente he estado en Guatemala, me refirió mi hijo que es funcionario de las Naciones Unidas en ese tiempo. Creo que es hace 2 años, ¿no?